Gracias, presidenta. Como siempre, ustedes no responden. Puede usar usted la palabrería o argumentario que queira. Su gestión es un desastre para la sanidad pública. No me extraña que se vaya a señora Domínguez, porque gestionar ese modelo sanitario, señora consejera, de destrucción de la pública, debe ser mucha responsabilidad. Tanto ella como señora Rojo, supongo, terán boa acogida en la empresa privada, igual que tengo el gerente de Ochubi, Mario González, o usted misma, o señor Rubial, cuando participan con la Sociedad Española de Directivos de Salud, de SEDISA, con otros lobbies empresariales y farmacéuticos que ustedes facilitan a su entrada a la sanidad pública, y ustedes a conseguir a la público-privada, se ha dicho usted misma. Esos lobbies que son auténticas aves de rapiña de los orzamentos sanitarios. Y mientras tanto, los hospitales públicos deterioranse y caen a cachos. O meixoeiro segue enchoupado de agua gracias a su gestión. Muchas gracias, señora consejera. Las plantas otra vez con agua, o colo otra vez con agua, los quirófanos otra vez con agua. Una magnífica gestión. Mientras el personal eventual pues engrosa las listas do paro, porque son las únicas listas que parece ser que a ustedes pues les parece bien que sigan creciendo. Y mientras los investimentos en la sanidad pública corren riesgo, tuvieron que salir ustedes otro día o paso a la rueda de prensa de Alternativa Galega de Esquerda cuando denunciamos los ANES a posible pérdida de los fondos FEDER. Voltaron a mentir, quedaron ustedes absolutamente en ridículo. Usted debe estar inhabilitada para gestionar cualquier estructura sanitaria pública. Y para usted, si esto no es ningún desastre, yo deseo ya a usted que pase 24 horas en una camilla a las urgencias de cualquier hospital público y luego nos conte. Por cierto, señora consejera, un poco de respeto por el legislativo. Responda a las preguntas que se efectúan desde oposición.